Principalmente la matrona cumple un rol fundamental porque aparte de ser matrona y ver toda la parte del ciclo de la mujer, somos parte psicóloga, somos parte amiga y lo importante, por lo menos la matrona APS, nosotros vemos desde la mamá, la abuelita y se repite la historia, ¿me entiendes? Es así como generaciones, incluso de familiares, pasan literalmente por las manos de estas profesionales para recibir la atención que necesitan y que en Chile se celebra particularmente el 31 de agosto. Bueno, nosotros cumplimos el Día de la Matrona, es el 31 de agosto, que es el día que coincide con el nacimiento de San Ramón Nonato, que se llama San Ramón Nonato porque fue un nonato, es decir, la mamá falleció y unos curitas abrieron el útero y sacaron a San Ramón y lo criaron en el convento. Por eso ese día se festeja el Día de la Matrona. Un trabajo que no se detiene y que por estos días las tiene muy ocupadas, abocadas en tareas específicas en favor de la comunidad. Sí, aumentar la pesquisa del cáncer cervicouterino, porque desgraciadamente va en buen aumento, sobre todo en mujeres más jóvenes. Antiguamente, por ejemplo, los grupos de riesgo eran mujeres mayores de 35 años y desgraciadamente ahora estamos con mujeres mucho menores, de 20, 22 años, que antiguamente no se daba. Aumento de virus papiloma, por lo tanto, tú sabes que la muestra PAP en los consultorios es gratuita. ¿Ya? Y como es una garantía a GES, entonces estamos incentivando a la población a que venga a tomarse el PAP. Además hay un convenio especial para las mamografías, para mujeres mayores de 35 años, ya para mamografía y ecomamaria si corresponde según el resultado de la eco. Bueno, y obviamente estamos dándole pero súper harto auge a la parte de infección y transmisión sexual, ¿ya? Y estamos aumentando todo lo que es consejería VIH y que la gente, gracias a Dios, ha acudido, porque usted sabe que el último reporte nos dice que aumentó en Chile el aumento de casos por virus VIH. Profesionales dedicadas a la comunidad, en especial a las mujeres. Un trabajo que no termina en pos de mejorar la calidad de vida de las chilenas.